Bien, en este módulo hemos visto los aspectos más destacados de las cualidades físicas básicas y sus métodos más habituales de trabajo y mejora en las artes marciales. Por tanto, hemos tenido oportunidad de hacer una aproximación a los entrenamientos de la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Espero que os haya gustado.